Y hoy hacemos la sección desde adentro con un modelo de teatro muy diferente. Visitamos el Teatro Pablo Tobón Uribe, que se ha venido reinventando, cambiando su modelo para salirse de las tablas, de los telones e irse a la calle. Juan Carlos Sánchez es el director general y nos va a contar sobre qué es lo que está pasando acá en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Juan Carlos, gracias. Bienvenidos al Teatro Pablo Tobón Uribe, un centro cultural de puertas abiertas. Aquí lo estamos viendo. Un teatro que rompe paradigmas, que deja de entenderse solamente desde la práctica en su sala, en su interior, para llegar a un espacio también tipo café, que conecta un tema comercial con un tema también de permanencia después de las obras, y también una glorieta en el espacio público del centro de Medellín, que conecta también todo un tema ciudadano, un tema de apropiación del espacio público, pero permitiendo también que la agenda cultural de la ciudad suceda tanto al interior, ¿cierto?, como en un lugar como este, que es un teatro, un café teatro, pero lo más importante, en el espacio público, en esta glorieta de la vida. Juan Carlos, entonces vamos por partes, porque hay teatro, hay actividades, hay un café. Empecemos por hablar del teatro. ¿Qué transformaciones se han hecho ahí? Bueno, lo más importante destacar es que con la Ley General de Espectáculos Públicos, que es esa tributación que nos llega por los grandes conciertos, como los de Madonna, como los de Bill Jones, como los de Guns N' Roses, esos conciertos llegan nuevamente a entidades culturales a través de proyectos, y gracias a esos recursos hoy tenemos digamos en términos de iluminación, una gran apuesta para permitir espectáculos de muy buena calidad en nuestra ciudad. Tenemos un sonido también espectacular, de las mejores garantías técnicas, y también iniciaremos un proyecto de intervención para los sótanos del teatro, para sus terrazas y otro tipo de apuestas por el mobiliario y la estructura general del teatro, que lo ponen a la vanguardia y que, pese a los 65 años que ya tenemos, pues sigue siendo un teatro muy moderno con condiciones técnicas de avanzada. Juan, vamos a explicar esos diferentes modelos de negocios que ustedes utilizan y que en muchos casos inclusive permiten que grupos artísticos tengan el acceso al escenario. Bueno, el modelo de negocio, naturalmente, la entidad se da bajo la metodología de alquiler, la coproducción, pero hemos venido trabajando con artistas locales, también con nacionales, permitiendo que este espacio, el Café Teatro, pueda en algún momento de la semana tener utilidad vía taquilla para todos los artistas que se presentan acá, y en contraprestación, en días de playa, los primeros fines de semana de cada mes, haga una presentación gratuita en espacio público. Entonces ahí miramos un ejercicio de corresponsabilidad que nos funciona bien y que permite que exista un modelo de negocio y de gestión que siga permitiendo la circulación de artistas locales y nacionales en el teatro y hacer sostenible también la agenda cultural en el espacio público. Bueno, Juan, pero también hay un café teatro que era tradicional, pero empieza a tener también grandes transformaciones y se expande a otros espacios. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que ha sucedido con el café teatro ha sido extraordinario. Más allá, pues, de la venta de almuerzos, de bebidas, de café, que ha sido también una gran apuesta, que inclusive en algunos momentos tiene ejercicios para catas que hacemos dentro de los días de playa. Entre todo el modelo de intervención que se viene, tenemos una terraza en la cual pensamos integrar el servicio y también permitir que la activación no solo suceda aquí, en esta glorieta de la vida, ni dentro del café teatro, sino permitir que haya una nueva terraza que permita integrar un servicio también con práctica cultural extendida. Y aquí prometimos hablar de un teatro que no está encerrado en él mismo, sino que sale a la calle, se proyecta a la comunidad. Vamos a contar esos proyectos y programas específicos que se están desarrollando. Se nos viene un gran proyecto, que es toda la peatonalización de laterales de la playa, donde el teatro es un socio fundamental, con privados, con agentes gubernamentales, con instituciones de educación superior, con los comerciantes, con los vecinos, con las entidades culturales, para jalonar el desarrollo que se viene con esa intervención puntual del centro, donde son más de 270 mil millones de pesos, y el teatro ahí será gran protagonista. Lo otro es lo que sucede hoy en nuestra parrilla, los días de playa, como una apuesta de volcar el teatro hacia la calle, ¿cierto?, para activar nuestro centro. Otro ejercicio de perfil más ciudadano, los lunes de ciudad, donde seguimos permitiendo la defensa de las ideas, de los argumentos, desde la glorieta de la vida también, y toda la extensión que hacemos con otros ejercicios estratégicos, desde la activación que hacemos con las clases de baile, yoga, ¿cierto?, y digamos toda la vinculación que tenemos con los vecinos en la ocupación de todo este espacio público. Así que la vitalidad está ahí, la fuerza está ahí, cambiar el paradigma para seguir siendo un teatro de puertas abiertas que le apuesta al desarrollo, no solamente cultural, sino social y ciudadano de nuestra ciudad. Juan, podemos decir que la cultura puede ser una empresa muy rentable si se gestiona de la manera adecuada.
Nosotros estamos absolutamente convencidos del que el modelo de gestión del teatro permite hacerlo sostenible, sustentable, además que otras entidades pueden vernos realmente para aprender de todo este modelo, de todo este trasegar. Y hoy Colombia y nosotros desde Medellín hacemos ese llamado, ¿cierto? A no desfallecer, sí se puede. Nosotros hoy estamos apostando no solamente a permitir la construcción de la ciudad y la región desde el centro, sino que el modelo de gestión y el modelo de negocio nos permita seguir por muchos años más. Juan, muchísimas gracias por compartirnos ese modelo de transformación cultural. Juan Carlos, a todos los televidentes, bienvenidos al Teatro Pablo Tobón, un centro cultural de puertas abiertas. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.